cualquier cosa. No puedo deciros más. Lo siento. Tú eres el responsable de esto. ¿Contento? ¿Estás contento? Ya has podido vengarte. ¿Y ahora quién es el siguiente? Jenk, por favor. Vamos a tomar un poco el aire. A lo mejor tiene razón, Jempre, y todo esto es por mi culpa. ¿Por qué dices eso? Jempre, esto solo puedo contártelo a ti. Senis y mi padre. No hay forma fácil de decir esto, pero... Senis engañó a mi tío con mi padre. Por eso mi tío fue tras ella. Y también creo que por eso mi tía se escapó. Porque ya no podía seguir ocultándolo. Jempre, ¿tú lo sabías? Escuché a Senis y Oya hablando del tema. Oya le dijo a Senis que te perdonara y que retirara los cargos y que si no hablaría. Nedim, no podía decírtelo. Supuse que ella te lo diría tarde o temprano. Nedim... Sé que es difícil, pero no es tu culpa. ¿Cómo voy a decirles a Jen y a Damla algo tan grave como esto? ¿Cómo les digo que su madre... No. No puedo. Sabes que para Damla sería un golpe muy duro. Y luego está Jen. No, no puedo. No puedes. Lo sé. Porque este es el Nedim que conozco. Un segundo. Dime algo bueno. ¿Qué? Me voy a comisaría. Tu padre no quiere un abogado. Voy a ver lo que pasa. Basta, Nedim. Deja de jugar a ser el héroe. Primero al hospital, luego a la comisaría. ¿Crees que me lo trago? Jenk, escucha. ¿Que escuche el qué? ¿De qué vas? Jenk, no seas injusto. Deberíais iros los dos. Los dos. ¿Quién es el padre de Jenk y de Damla? Yo no hice nada malo.
Tu hermano. ¿Mi hermano? ¿Mi hermano qué? ¡Tu hermano! ¡Él! ¡Mamá! ¡Mamá! Abuela, ya puedes ir empezando a hacer jalba. Madre mía, con lo joven que era. Hoy aquí y mañana ya. Vaya, vaya. ¿Y eso que dicen que mal bicho nunca muere? Gracias por venir, Nedim. ¿Qué tal? Ponme al corriente. Seguimos igual. Tu tío dice que es culpable y que no quiere hacer más declaraciones. ¿Y no ha dicho nada más, solo que es culpable? Exacto. He intentado explicarle que si no dice otra cosa, va a ser muy difícil que le suelten, pero parece que le da igual. Y como se ha declarado culpable, aquí no han querido seguir investigando. Me gustaría verlo. Ahora mismo está detenido. Será mejor que veamos primero al comisario. Por aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy haciendo jalba, a que huele bien. Oh, estás loca. ¿Pero cómo te atreves? ¿No te da vergüenza, estando las cosas como están? Pues ya me dirás que tiene eso que ver. Geralt me ha dicho que le apetecía. O eres una mal pensada, Lutan. Venga, Neriman. ¿Crees que me chupo el dedo? Piensa lo que quieras. Tampoco es que tenga yo que darte explicaciones. Además, ¿qué me importa a mí si la señora Seni se muere o no, eh? Lo que hay que ver. ¿Por qué? ¿Por qué mamá no ha salido del quirófano? ¿Crees que algo no va bien? Ojalá supiera lo que pasa, Damla. No pienses en lo peor. Esperemos que Dios quiera que se recupere. ¿Son familia de Seniz Karachai? Sí, somos nosotros. ¿Cómo está mi madre? ¿Mi madre está bien? Ha habido algunas complicaciones durante la cirugía, pero todo ha salido bien. No se preocupen. ¿Y qué le ha pasado? ¿Está bien? ¿Cómo se encuentra? Aún sigue en quirófano. Les mantendré informados. ¿De acuerdo? Por favor, que no le pase nada. Espero que esté bien. Damla, vamos a tomar un poco el aire, ¿vale? Te irá bien. Ve, yo me quedo. ¿Hay alguna novedad? Estoy en la comisaría. Tu padre se ha declarado culpable. Y ha insistido en que no quiere ver a ningún abogado. ¿Culpable? Tú avísame si hay algún cambio, ¿de acuerdo? Jen, ¿te acuerdas de lo que te dije el día que murió mi hijo? Si no te acuerdas, puedo recordártelo encantada. Te dije que tu madre y tú pagaríais por ello. Geralt, ahora no es el momento. ¿No es el momento? Pues que sepas que tu madre está pagando el precio de habérmelo arrebatado. Me quitó a mi hijo y ahora estás...